Parra al Atalanta, prime ore da Atalantino. Subito, el impacto, el público del Atalanta. Una locura, la verdad. Que primer día recién arribado: eh, la gente, de 15.000 personas y todos cantando y, y, y gritando. Así que fue una experiencia muy linda y que no, que no tenía esas expectativas, no lo sabía. Arovetta, los primeros entrenamientos, las primeras corse, el primer sudore, quindi eh, se si ritorna al campo a jugar, a ¿El impacto tuvo? Bueno, bueno, eh, estuve mirando la práctica, mi, hablé con, tanto con el técnico con, como con, el, con los profesores, así que me toca cinco o seis días de correr y bueno, eh, después me, me uniré al equipo, pero por lo que viene el entrenamiento muy bien y bueno, con con muchísimas ganas en lo personal de poder ya entrenar con a la par de mis compañeros. Objetivos, ¿tú hay? ¿Este año? Mi objetivo, el, el, lo más llegar lo, lo, lo más alto posible en lo personal y obviamente ayudar al equipo a que a que esté lo más lo más alto posible, en, sea en la tabla de posiciones como para poder jugar alguna alguna de las copas de Europa y y bueno, y, y, y para mí es un desafío importante haber venido acá, así que, que con mucha confianza, con mucha fe para, para poder llegar, como te dije antes, lo, lo más arriba posible. ¿Y de la Atalanta? Objetivos de la escuadra. ¿Cosa te ha dicho Leo Rodríguez de la Atalanta? Ah, bueno, no, Leo me dijo que era, que era algo diferente, que, lo, que, que, que era algo soñado, así que creo que no se equivocó, así que le, le agradezco mucho la que obviamente estuvo él metido para que yo pueda tener la oportunidad de jugar acá.